¡Ey! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Soy Minecraft! Y hoy estaremos comparando la versión de Minecraft Java versus la de Bedrock. ¡Y que chille! ¡La nieve misteriosa! A ver, si ponemos nieve encima de un bloque y lo rompemos, bien, desaparece el bloque y la nieve. Es lo que ha ocurrido siempre en Minecraft, vamos. Bueno, es mejor que la nieve se quede flotando, ¿no? A ver, si vamos a Minecraft Bedrock. Oye, esta no me la esperaba. Me gusta, tiene más sentido, la verdad, ¿eh? Creo que el punto se lo lleva Minecraft Bedrock. ¡Al suelo, Mike! En Minecraft Java, si ponemos una trampilla a un bloque de altura y la cerramos, pues esta nos mete un guantazo que nos deja para el suelo. Es una animación extraña porque técnicamente estamos nadando sobre la tierra, así que no sé si es un bug o si es que estamos tumbados. En Minecraft Bedrock sí hacemos lo mismo. Esta vez la trampilla al cerrarnos lo que hace es... nada. Y esto sí que me parece peor, o sea, estamos atravesando un bloque. Así que el punto es para Minecraft Java. Enderpearl versus barrotes. En Minecraft de toda la vida, obviamente, no podemos atravesar bloques con enderpearls, a no ser que apuntemos justo al suelo y lo atravesamos. Bueno, no deja de ser un bug, pero es muy útil. Podemos atravesar medios bloques. Veamos qué ocurre en Minecraft Bedrock. No podemos atravesar bloques, pero si apuntamos debajo nuestro, tampoco podemos atravesar bloques. No, nada, que no funciona. Punto para Bedrock por ser más realista. El laberinto de los piglins. A ver, si ponemos oro y ponemos un piglins en Minecraft Java, pues el cerdo va a por él porque le gusta, es muy inteligente. A ver, otra prueba. Efectivamente, da igual que sea chiquito, es peligroso e inteligente. En Minecraft Bedrock, si ponemos oro y colocamos a continuación un piglin... ¿Pedo? ¿Lo ha agarrado? A ver, vamos a repetir esto. Colocamos ahí el oro, ponemos al... Pero... ¿Lo ha agarrado? O sea, no se recorre el laberinto. Se acerca y alarga el brazo. Esto es raro. Supongo que puedo darle el punto a Minecraft Java por ser algo más inteligente. ¡El portal del End! En Minecraft Java, pues si ponemos los ojos, vemos este portal. Está bonito. No sé, a mí me gusta. Pero creo que es diferente al de Minecraft Bedrock. Veámoslo. Ponemos el ojo y... vamos a hacer zoom con el catalejo. Es como que tiene mucho más detalle. Creo que este punto se lo lleva Minecraft Bedrock. ¡Diamantito a la vista! En Minecraft Java, si ponemos un barco, podemos usarlo como carguero y tirar en él diamantes, más diamantes, hierro, oro y... en fin, todo, ¿vale? Se va a quedar ahí enganchado. En Minecraft Bedrock podemos... no, no podemos. Si intentamos tirar diamantes, se nos irán al agua. Y el hierro igual, se oxidará. Y el oro igual, el oro me da igual, pero el diamante, por favor, que para algo lo he picado. Creo que esta vez el punto va a ser para Minecraft Java. El Bob Esponja. Este experimento es sencillo. Consiste en hacer una piscina de agua con burbujitas y quitar todo el agua con una esponja. En Minecraft Java pasa lo que tendría que pasar. Veamos qué ocurre en Minecraft Bedrock. Ponemos el agua ahí exactamente igual que antes y observamos que están las burbujitas saliendo. Ponemos la esponja. Esto es un fail, ¿eh? El punto es claramente para Minecraft Java. ¡Mueve tus alitas! Si le ponemos un temazo al loro... al estar junto a ti yo me siento muy feliz. La corriente en mi alma. Bueno, efectivamente baila, pero ¿qué pasa si me lo pongo encima del hombro? Al estar junto a ti. Sí, en Minecraft Java no pasa nada. Está tieso. En Minecraft Bedrock si ponemos música... sí, ¿vale? El loro sigue bailando. ¿Pero qué sucede si nos lo ponemos encima del hombro? Ven aquí, Chiribiki. ¡Ahora sí baila! Vale, punto para Minecraft Java, porque nadie necesita esto. A ver, broma. Punto para Bedrock, que es mejor. ¡Teñir la ropa! En Minecraft Java podemos teñir la ropa poniéndole un tinte. Ahí está. Es fácil, económico y, bueno, no es divertido, pero es lo que hay si quieres vestirte bonito.
Ahí lo tenemos. En Minecraft Bedrock podemos teñir el agua y al dar clic derecho con la ropa pillará el color del tinte. Esto es bastante ingenioso, la verdad. Yo creo que aunque la ropa salga igual, el punto es para Bedrock. ¡Un problema de narices! En Minecraft Java, los aldeanos siempre han tenido una nariz enorme. ¿Pero cuánto pueden aguantar sin romperse? Tenemos un yunque. Bueno, la nariz no se ha roto, pero no ha conseguido parar el impacto del yunque. A ver si tiramos desde más arriba. No, debe estar hasta en narices. En Minecraft Bedrock, los aldeanos parecen tener la misma nariz. Pero, ¿será igual de resistente? Si tiramos un yunque. ¿Qué pedo? ¿Que ha roto el yunque? A ver, a ver. ¡Que sí que lo rompe! ¿Será este el legendario argentino táctico? Nah, no me toques las narices, el punto es para Java. ¡Bajo del agua! En Minecraft Java nunca hemos podido poner mecanismos de redstone debajo del agua. De hecho, si tienes mala suerte y un río de agua pues arrasaba tus circuitos, te los hacía volar en pedazos como estáis viendo aquí, pues con el hilo, la palanca... Ahí veis que salta. En Minecraft Bedrock, por el contrario, sí que podemos poner mecanismos de redstone bajo el agua. Por ejemplo, un ganchito, un botoncito, hilo por aquí... Y funciona. Tú puedes modificar los ticks de la redstone, usar las palancas, placas de presión, los botones, etc. Creo que el punto se lo lleva Bedrock. Las raíces de las ovejas. En Minecraft Java, si teñimos a una oveja y le cortamos el pelo, nos dará lana de ese color. Cuando coma hierba, además, le crece la lana del mismo color otra vez. Muy ingenioso. En Minecraft Bedrock, si teñimos a una oveja y la esquilamos... Chon chon. Pues la oveja sigue siendo roja. Esto está muy bien porque nos ayuda a saber de qué color es mientras no tenga lana. Así que yo creo que el punto se lo puede llevar Minecraft Bedrock. Andamios diferentes. Iris, ¿cómo pueden ser diferentes los andamios, Mike? Pues mirad, si ponemos andamios flotando en el aire, tienen como un suelo. Y entonces yo puedo caminar por ellos. Y si shifteo, bajamos al suelo que tiene debajo. Esto me parece más cómodo. En Minecraft Bedrock... Si ponemos los andamios flotando, ahí está, veis que no hay segundo suelo. Y diréis, pero Mike, entonces si shifteas te caes. Pues claro, eso sería muy estúpido. Y es por eso por lo que directamente no te hundes. Así que el punto es para Bedrock. ¿Dónde está mi espada, güey? En Minecraft Java podemos utilizar un stand de armaduras para colocar nuestra armadura y dejarla así bonita y presumir. Pero... no podemos ponerle ninguna herramienta o espada en los brazos. Tal vez sea porque es un stand de armaduras. En Minecraft Bedrock, sin embargo, tú puedes vestir a tu stand de armaduras y además ponerle armas duras, como una espada de diamante. Y bueno, si quieres ponerle pues una herramienta, también puedes. Pero solo en un brazo, es lo malo. Pero está cool. Punto para Bedrock. Rebota, rebota, que tu pez explota. En Minecraft Java podemos poner un pez en el agua desde un cubo y también desde un huevo. Y nada, no sé qué queréis que pase, porque es lo que pasa. En Minecraft Bedrock, si ponemos los peces del cubo de agua, vemos que es exactamente lo mismo. Pero si los ponemos desde un huevo... ¡oh! ¡El pez rebota! Detecta que el agua es como un bloque sólido y en vez de ponerse dentro, se pone a rebotar encima. ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Salmonete! ¿Dónde vas? ¡Vuelve a casa por Navidad! ¡Que el agua está por aquí! ¡Ay, ay! ¡Muy bien, muy bien! ¡Solo te falta un poquito! ¡Tú puedes, Salmonete! ¡No, Salmonete! ¡Por ahí no! ¡Que rebotas, rebotas y... explotas! Descansa en paz, Salmonete. Y bueno, chicos, pese al pez que explota y rebota y algún que otro bug, creo que el justo vencedor es Minecraft Bedrock. Deja por los comentarios cuál te parece a ti que es el mejor. Y si te ha gustado el vídeo, apóyalo para que vuelva con más experimentaciones y comparaciones de Minecraft. ¡Adiós!